Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Yo como digo una cosa, digo otra, porque es que es como todo. Hay cosas que ni qué tengo, no tengo razón. Juez autoriza retornar orden de arresto en contra de Laura Bozzo. No le duró mucho el gusto. La presentadora continúa en calidad de prófuga de la justicia. Así como lo escuchan, y es que luego de que hace unas semanas la noticia de que un juez había girado orden de aprehensión en su contra y que supuestamente tendría las horas de su libertad contadas, el Estado de México, y es que como ustedes dijeron, el día de ayer el juez la vinculó a proceso. Sin embargo, esto no fue así. Pues hace unos días nos enteramos que su defensa había obtenido un arreglo con el juez. De acuerdo con estos lineamientos, Bozzo únicamente tenía un plazo de 5 días para entregar la cantidad fijada, así como sus documentos. Había orden de aprehensión y prisión preventiva oficiosa. Suspendieron ambas por 2 delitos, defraudación fiscal y luego depositaria infiel. Evidentemente, dicho arreglo contenía unas cláusulas a cumplir, entre las cuales estaban las siguientes. Y otra, entregar el pasaporte para que no se fugue del país. Claro. Si cumple esos 3 requisitos, pues ella seguirá su proceso en libertad. Como sabemos, Laura tenía una fecha específica para presentarse ante las autoridades. No obstante, eso parece no importante, pues nunca se presentó. Luego una audiencia incidental, donde sí se tiene que presentar para que le concedan la suspensión definitiva del proceso y se haga el juicio. A raíz de su decisión, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno del Distrito de Amparo y Juicios Federales, autorizó a la Fiscalía General de la República retomar la orden de arresto en contra de la conductora. Cabe señalar que en caso de ser sentenciada, la presentadora de televisión sería internada en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por presunto delito fiscal. La vimos primero todavía el sábado anterior a que se diera la noticia. Estaba bailando como lombriz de agua puerca ahí en la fiesta de Galilea Montijo. Sí, claro. Y luego salió con... Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.